Muy buenas a todos, hoy venimos con un vídeo sobre el mundo de Pokémon y sobre unos tweets muy importantes que están poniendo en la página oficial de Pokémon en Twitter. Y es que desde hace unos días, desde el día 20, están poniendo unos tweets que podrían ser, y seguramente lo van a ser, la cuenta atrás para el Pokémon Day. Pero la cosa es que casi todos los años ponían, quedan 3 días, quedan tantos. Siempre ponían algo con un número para decir, quedan 3 días, quedan 4 días. No decían, quedan tantos días, pero ponían un numerito para que dijeras, quedan tantos días. Este año lo están haciendo un poco diferente, ¿vale? Y tiene algo que ver. El primero lo estáis viendo aquí ahora en pantalla y es uno en el cual nos remiten para que recordemos Kanto, ¿vale? Nos ponen unas imágenes del anime sobre Kanto y nos ponen el hashtag de Pokémon Day. Con este hashtag ya podríamos decir que esto sí podría ser la cuenta atrás. Es que seguramente no podría ser, es que seguramente va a ser la cuenta atrás para este Pokémon Day. ¿Y por qué? Más adelante os lo iré diciendo, ¿vale? Esto fue el día 21 de febrero, hora española. A nosotros ahora nos interesa hora americana, que es donde lo publicaron. Hora americana todavía era día 20, ¿vale? Por lo cual, esto se publicó el día 20. Luego, el siguiente tuit que se parece, que es este, que es el de Yoto, donde igual nos dan una referencia de Yoto, nos ponen lo del Pokémon Day y nos ponen un vídeo con las imágenes del anime de cuando estaban en Yoto, pues la cosa es que se publicó el día 21, muy por la noche aquí en España, por lo cual allí era de por la tarde, mañana tarde, allí en América, ¿vale? Por lo cual ya tenemos uno el día 20 y otro el día 21, ¿vale? Y la cosa es que justamente hace nada, hace unos minutos, 40, 50 minutos, pues se ha publicado este, día 22, ¿vale? Sobre Joen. Algunos ya lo habréis captado, ¿vale? Seguramente. Y es que es eso. El día 21 se nos mostró Kanto. El día 20 se nos mostró Kanto. El día 21 se nos mostró Yoto. El día 22, que es hoy, se nos ha mostrado Joen. Mañana, que es día 23, se nos mostrará Sinnoh. El día 24 se nos mostrará Teselia o Unova, como queréis llamarlo, ¿vale? El día 25 se nos mostrará Kalos, ¿vale? El día 26 se nos mostrará Alola. Y el día 27, que es cuando justamente coincide con este Pokémon Day, pues seguramente, lo más posible, es que se nos muestre algo sobre la nueva generación. ¿Por qué? Porque básicamente nos han estado mostrando todas las regiones desde hace una semana. Claro, no vas a llegar al día del Pokémon Day y después de hacer todo esto y decir feliz Pokémon Day y te quedas tan más ancho que Pancho. Podría pasar, pero no lo creo. Si están haciendo todo esto, no lo creo. ¿Y por qué? Porque puede ser que ese día 27, se haga este Pokémon Day, ¿vale? Y la cosa es que es muy fiable que seguramente en este Pokémon Day, lo dicho, digan algo sobre los nuevos juegos de Pokémon. Aunque sea solo el logo, un poco de la región y ya, se acabó. Y la fecha, como hacen siempre. Por lo cual, bueno, hay una pequeña posibilidad. Y para que no digáis que esto me lo invento ni nada, aquí está, ¿vale? Ahí, que no sabría, la página sobre el Pokémon Day en Bulbapedia, ¿vale? Ahí tenéis el link, si lo queréis comprobar. Esto, recordad que el Pokémon Day desde hace muy poquito que se hace, desde 2015-2016. Sí, desde 2016 fue el primero. Y en casi todos se han anunciado cosas, a veces de los juegos, a veces del anime, pero en casi todos hemos tenido algún anuncio importante, ¿vale? Por ejemplo, en el primero que hubo en el 2016, se nos anunció uno de los juegos, el primer juego de séptima generación, ¿sí? Justamente en 2016, en el Pokémon Day, el día 27, se nos mostró, como pone aquí, el Pokémon Sol y Luna, ¿vale? El Pokémon Sol y Luna. Luego, en 2017 se nos mostraron algo sobre el anime,
algo sobre las películas y sobre el TCG, nada sobre videojuegos. Y en 2018, pues se nos mostró también algo sobre el anime. Se nos dijo algo de que iba a haber juegos, pero no se nos dijo nada de nombres, ¿vale? Por lo cual, ya veis que siempre ha habido algo de información importante y de eventos. Por lo cual, es muy posible que, igual, en este Pokémon Day de este año, haya un Pokémon Direct en el cual se nos muestre algo sobre la nueva generación. Porque, lo dicho, si me pones día 20, Kanto, día 21, bueno, es Johto, pero no sé por qué no carga el vídeo, da igual. Y día 22, Hoenn, mañana va a ser Sinnoh, y así hasta llegar a Alola, que es la última generación conocida, y seguramente el día 27 se nos muestre esa nueva generación o esos nuevos juegos. Y esto lo podemos un poco ratificar porque, lo podemos comprobar porque en los siguientes días de eventos del Pokémon Day, tanto el mismo día de Pokémon Day, el día 27 como el día 28, hasta el domingo, en todos los días va a haber un Nintendo Treehouse, ¿vale? Con preguntas y respuestas. Y si es un Nintendo Treehouse, como pone en el calendario, que ya hablamos de ello hace unas dos semanas, tiene que haber un... Tiene que haber un juego que mostrar, porque no vas a mostrar juegos antiguos. Sería una tontería absurda mostrar juegos antiguos y preguntar sobre cosas que ya la gente se conoce y sabe. Por lo cual, seguramente es que ya nos lo están poniendo a huevo, con esta cuenta atrás. Y es que hay mucha gente que lo está diciendo y es verdad, porque justamente yo antes de hacer este vídeo he esperado un poco por si salía la de Hoenn, y justamente cuando me he puesto a hacer este vídeo ha salido la de Hoenn, por lo cual blanco y en botella leche, ¿vale? Eso es todo lo que se sabe por ahora. Seguramente irán saliendo más tweets con los siguientes días, y puede ser que será muy posible que ese día 27, o sea, el miércoles, se nos muestre algo sobre los nuevos juegos de Pokémon y sobre la nueva generación. Por lo cual, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like si es así. Y nos vemos en la próxima. Adiós.